En fin, buenas noches de nuevo. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Y, cómo no, otro año más vamos a celebrar un ciclo de conferencias que hace 33 años que estamos dando conferencias, ininterrumpidamente. Ha habido algo extraordinario como el gallo, etcétera. El gallo, ha habido varias, pero ahora mismo no me acuerdo. En fin, os voy a presentar el ciclo y ya después dejaré con el presentador. Hoy se celebra el primer ciclo, perdón, Juan Belmonte a un ciclo de su arte nativa, a cargo de Santi Ortiz, que lo tenemos aquí, es Ferraz, matador y de toro y escritor. Lo presenta Leonardo Martínez Mellado, socio de esta entidad. El viernes, mañana, a las 8:30, como de costumbre, se va a celebrar la segunda conferencia, recordando mi etapa en Andalucía, en la década de los 55 y 70, a cargo de Pepo Zuna, matador de todo, de Albacete. Y será presentado don Francisco Alvarillo García de Velasco, farmacéutico y aficionado taurino. El sábado, a la 1 de la tarde, se celebra el homenaje que siempre se ha celebrado en diciembre. Por motivo de ajeno a nuestra voluntad, pues se va a celebrar estos tres días. Y el homenaje es a cargo de Juan José Padilla, por la tradicional temporada Caeso, de aquí cuando Zaragoza tuvo la reaparición que tuvo con esa gesta tan importante, y será reconocido como homenajeado este año. El segundo día, Guillermo Boto Arnau, un ginecólogo y escritor por la fiesta nacional. Un colaborador de La Peña, ha hecho varias cositas aquí en esta entidad y lo hemos reconocido como colaborador y participante de la entidad. Y como no, gran amigo, igual que ustedes. Y en tercer lugar, un socio de La Peña. En definitiva, una socia, la niña de La Peña, que es Mercedita, que está ahí, que tenía muchas ganas de que le hiciera su homenaje, porque está desde chiquitita aquí con sus padres y sus tíos, y la queremos como la niña mimada de esta entidad, como no en una casa, la niña es la que está mimada, y claro, como no, nos hemos dado cuenta que ya ella pertenecía a su homenaje, y está ella loca contenta, porque el sábado, se va ella, está satisfecha, contenta, porque es su día, y entonces ya ella tiene preparado hasta el discurso. Pues quiere decir que cuando llega la obra se le va a olvidar todo, porque a mí me se olvida muchas veces lo que tengo que decir. Con que este es los ciclos y el homenaje. Esperamos que todo que podáis venir, y lo agradecería que estuviera aquí todos ustedes como hoy, y ya no voy a ser más largo en mis palabras, sino le voy a dar la palabra a Leonardo Martínez Mellado, que es el presentador de Santi Ortiz. Muchas gracias y leo cuando quiera. Buenas noches. Santi Ortiz es natural de Huelva, aunque desde hace 23 años reside en nuestra localidad. Licenciado en Ciencia Física en la especialidad de Física Teórica por la Universidad de Sevilla, para cuyo departamento de Termodinámica trabajó 7 años como profesor. Desde 1965 pertenece al Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato en la modalidad de Física y Química. Matador de toro, alternativado en Huelva el 3 de agosto de 1982 por José Antonio Campuzano, en presencia del mexicano Jorge Gutiérrez. Comienza a escribir asiduamente de toro desde octubre de 1992, a raíz de que enviara a la revista Seis Toros Seis el artículo Morir en Sevilla, inspirado en la mortal cogida en la maestranza de su amigo, el banderillero Ramón Soto Vargas.
Tiene publicado los siguientes libros: El arte de ver toros, en 1999, Lances que cambiaron la fiesta, 2001, y De testigo, La Giralda, 2006. José Tomás, El retorno de la estatua, 2008, y José Tomás, temporada 2009. Además, interviene con otros autores en el libro Los toros hacia el tercer milenio, año 2000, y escribe para la nueva edición del Cosío, la biografía de Sebastián Castella y las actualizaciones de Curro Romero, Rafael de Paula, Juan Antonio Ruiz Espartaco y Morante de la Puebla. En su trayectoria literaria ha conseguido los siguientes premios. En 1994 gana el primer premio del segundo concurso literario Asociación Taurina Cultural Tierra de Toros, de Colmenar Viejo, Madrid, con el trabajo Sobre la memoria del toreo. En 2008 recibe el primer premio del concurso literario de relato corto, organizado por la Asociación Cultural El Encierro, de San Sebastián de los Reyes, con el escrito El Encierro, un viaje inacabado. Además, expongo los siguientes datos de interés. En 1995 ejerce como redactor en el programa semanal Los Toros, de la televisión autonómica Canal Sur Televisión, dirigido por el periodista sanluqueño ya desaparecido Manolo Vidal. En 1996 es el pregonero taurino de las fiestas colombinas de Huelva, en el 2006 de la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera, y en 2010 lo es de la temporada taurina del Puerto de Santa María. En 1997 dirige y realiza el programa cultural taurino Cambio de Toros de la televisión Tercio de Toros, ¿no? Cambio de tercio. El de la televisión local Telesanlúcar, de Sanlúcar de Barrameda. Desde 1997 hasta ahora escribe el artículo de fondo del programa oficial de la Plaza de Toros de Sevilla. Colabora como guionista y asesor de La Lidia en la obra de Salvador Tábora, Los toros en 1830, estrenada el año 1999 en la segunda Feria Mundial de Toros en Sevilla. Durante todo este tiempo ha dado varias conferencias en Palma de Mallorca, Madrid, Bilbao, Zacatecas en México, Sonseca, Toledo y en distintas ciudades andaluzas, y dirigido coloquios en Santander, Huelva y Sevilla. Ha retransmitido corridas para la SER de Huelva. Ha colaborado con artículos de opinión en las revistas El Percal de Burgos, El Coso de Milán y en diarios como El Correo de Andalucía, Huelva Información, Odiel Información y Diario de Jerez. Ha colaborado en la revista mexicana Campo Bravo, donde contó hasta su desaparición con la sección fija Mirando el Morrillo. En el 2004 abre Verónica Digital, el primer semanario taurino de Internet, ya desaparecido. Es uno de los elaboradores y firmantes de la denominada Declaración de los Barrios, en defensa de la fiesta de los toros, debatida y redactada en la localidad gaditana el 4 de diciembre de 2004. En la actualidad colabora de forma fija en la revista Cuadernos de Tauromaquia y esporádicamente en Seis Toros Seis, y continúa prestando además su colaboración en el boletín de la Peña Taurina Real de San Sebastián de los Reyes y en el programa oficial de la Real Maestranza de Sevilla, y por supuesto siempre está dispuesto cada vez que se le llama para hacer su aparición en esta peña de José Luis Parada. Santi es una persona muy querida y vinculada a esta entidad, ya que no es la primera vez que nos deleita con una conferencia. Amigos, bajo el título de Juan Belmonte, a un siglo de su alternativa, con todos ustedes, el matador de toros y escritor Santi Ortiz. Bueno, señoras y señores, muy buenas noches. Como decía Leonardo, a mí me parece un poco mentira, pero
han pasado ya 4 años desde la última vez que estuve aquí en esta peña para dar una charla y 5 que tuve el orgullo de ser homenajeado por ella. Ahora vuelve a honrarme de nuevo brindándome la oportunidad de inaugurar este 33º ciclo de conferencias taurinas que, como bien ha apuntado antes su presidente, con tanto esfuerzo como afición, pues vienen haciendo un año tras otro y, como él ha señalado, ya son 33. Así que por tan reiteradas atenciones y tantas pruebas de afecto como tengo de esta peña, no tengo más remedio que expresar mi agradecimiento a su presidente y amigo Antonio Montaño y a todos los que de una forma u otra hacéis posible que este tipo de actos se vengan celebrando un año tras otro. También agradecer a Leonardo Martínez Mellado, que tan amablemente ha cedido a tomar parte en el acto para presentarme con tanto cariño como acierto, hombre, por las palabras que ha tenido hacia mí y por, no sé, algunas de ellas inmerecidas. Y agradecimiento, lógicamente, también hacerlo extensivo a todos ustedes por su asistencia. Así que, sin más preámbulos, si me permiten, voy a entrar ya en el tema que nos trae aquí, que, como se ha señalado anteriormente por mi presentador, se titula Juan Belmonte a un siglo de su alternativa. El jueves 16 de octubre de 1913, en la antigua Plaza de Toros de Madrid, conocida también como de la Carretera de Aragón, Rafael González Machaquito, en presencia de Rafael el Gallo, cedía trasto y el toro larguito de Olea para investir matador de toro a un novillero que tenía conmocionado a todo el orbe taurino. El novillero que en tal fecha tomaba la alternativa se llamaba Juan Belmonte, y no hacía ni 2 años que se pudría en el anonimato trabajando de peón en la obra más dura de Sevilla, la Corta de Tablada, una empresa gigantesca que se proponía cambiar el cauce del Guadalquivir para hacer el canal de Alfonso XIII, un canal de aguas domesticadas que dejaba a salvo la ciudad de crecidas, mareas e inundaciones. Este muchacho había debutado con caballo en Sevilla tan solo 15 meses antes de su doctorado. Había triunfado y había sido repetido de nuevo en el mismo ruedo. Y los 50 duros que le habían quedado en aquella segunda novillada los había empleado en recoger a sus hermanillos, repartidos por diversos establecimientos benéficos de acogida y asilo, a causa de la extrema pobreza que vivía su casa. Este muchacho, cuando al final de la temporada siguiente llega a Madrid para tomar la alternativa, es el culpable del desorbitado precio de las localidades que la empresa había fijado para la ocasión, segura de que gracias al tirón taquillero del mocito, la plaza iba a llenarse por mucho que costaran las entradas. ¿Qué había ocurrido para que en un tiempo tan corto el Juan Nadie de la Corta de Tablada se hubiese convertido en el fenómeno número uno de la torería? ¿Por qué con el paso de los años a ese torero se le ha quedado señalado en la historia como el padre del toreo moderno? ¿Qué hizo? ¿Quién era Juan Belmonte? Es verdad que todo lo que se ha escrito y se ha dicho sobre Juan Belmonte y su concepción revolucionaria del toreo resulta verdaderamente innumerable. No obstante, lejos de estar agotado, el tema continúa dando juego para la reflexión, pues la enorme trascendencia que la tauromaquia belmontina ha tenido para el futuro y la evolución de la fiesta le presta una frescura permanente. Por supuesto, yo no voy aquí a contar la historia de Belmonte. Prefiero detenerme en aspectos más esenciales, como por ejemplo, ¿por qué no podía ser torero? ¿Por qué sí lo fue? ¿Por qué revolucionó la manera tan drástica el toreo existente a su llegada hasta poner los cimientos del que hoy nos es reconocible? ¿Y cuál fue su legado? Así que vamos a empezar abordando la primera cuestión. ¿Por qué Belmonte no podía ser torero? Francisco Montes Paquiro decía en su tauromaquia, dada a la imprenta por el médico gaditano Manuel Rancés Hidalgo, en 1836, que las condiciones indispensables que debe tener un torero son 3. Valor, ligereza y un perfecto conocimiento de su profesión. El valor, según Montes, no consiste en esa ciega temeridad de que tantos alardean, sino en saber conservar delante del toro la presencia de ánimo indispensable para ejecutar en el momento preciso la suerte requerida, pensando más en su perfección
que en el peligro que se pueda correr. Para Monte, la ligereza consiste en correr derecho con mucha celeridad y volverse y pararse, cambiar de dirección con una prontitud grande. El saltar también es preciso al torero, pero donde más se conoce su ligereza, según él, es en todos los movimientos que los embroques sobre corto exigen del torero para que éste libre la cabezada del toro. El conocimiento de las reglas del arte, aseguraba el diestro de Chiclana, es tan necesario que sin él será víctima de los toros el que se ponga delante de ellos, aun teniendo las otras cualidades. Por consiguiente, el conocimiento es la principal cualidad del buen torero. Debe ser guía en todas las suertes, sirviéndole el valor para que ninguna le arredre y la ligereza para ejecutarla con seguridad y perfección. Añadía Montes, y cito textualmente, que no será jamás buen torero el que no posea a la perfección estas cualidades. Su vida estará siempre en peligro, no ejecutará suerte alguna con limpieza y tendrá disgustado a los espectadores inteligentes. Yo le aconsejo amigablemente y muy de veras que busque otra profesión si es torero de oficio. Estas tres condiciones, recogidas asimismo en la tauromaquia de Guerrita ya en 1896, seguían estando en vigor al irrumpir Belmonte en los ruedos. De las tres, quitando la del valor, y eso con matices porque al torero de Triana lo tachaban de temerario, que no era el tipo de valor que proponía Montes, Belmonte no poseía ninguna. Ni gozaba de la ligereza, la agilidad y las facultades que exigía Paquiro, pues antes, al contrario, sus piernas de trapo, su débil constitución y su falta de facultades eran notorias, ni tampoco tenía otro conocimiento de las reglas del arte que las que él mismo había aprendido en la noche furtiva de Tablada. Por no tener, no poseía ni siquiera el porte gallardo, pinturero, juncal que solía caracterizar a los toreros. Más bien era al revés, porque su figurilla desmedrada, contrahecha, cheposa y ridícula podía servir de prototipo para representar al no torero. Así que por carecer de las condiciones exigidas, Juan no podía ser torero. Y si hubiese conocido la obra de Montes y se hubiese dejado guiar por sus consejos, jamás habría osado enfundarse un traje de luces. Afortunadamente para el arte de torear, esto no fue así. Pero hay otras razones más de fondo por las que Belmonte no podía ser torero. En cualquier época, cuando un chaval, ahora también chavala, se adentra por la senda de los toros, siempre se encuentra con un toreo ya establecido en el que tiene que navegar y luchar. El toreo vigente, cuando Belmonte llega a las plazas, sigue sustentándose en el bien apuntalado principio lagartijero de o te quitas tú o te quita el toro. La quietud que exigen las tauromaquias entonces en vigor se refiere a la necesaria para ver venir las reses, para no precipitar la suerte y convertirla por ello en desgracia. Aguantar sí, pero solo hasta el momento del embroque, hasta el instante de tender la suerte o cargarla. A partir de ahí, los pies deben actuar con ligereza para quitar al torero antes de que el toro lo quite. Se torea, pues, sobre las piernas. Belmonte no sigue tales reglas. Belmonte es un torero lunario, de esos que como antes el Espartero y después Manuel Benítez el Cordobés o Paco Ojeda, entran en el toreo sin llamar, a la luz de la luna, con el canto del búho, el olor a brea de los esteros, el tacto pegajoso de la fangosa orilla. Su libro de texto fue Tablada, la aventura nocturna, el furtivismo, la alambrada como frontera inútil, la íntima sensación de estar invadiendo terreno prohibido, metáfora de la transgresión del terreno del toro a que su tauromaquia dará lugar, para sembrar su verdad nunca vista, sin necesidad de contársela a nadie. Solo el toro, con su implacable reto, su nobleza, su fuerza indomeñable, solo el alud de estrellas, el oscuro cuchillo de los campos, la inquieta brisa de la madrugada, fueron mudos testigos pioneros de una revolución que iba a conmover el último cimiento del arte de la lidia. Belmonte es un autodidacta que ha aprendido a torear en las tinieblas, un rebelde que, lejos de aceptar las reglas del toreo vigentes en su época, trata de imponer las que les dicta su corazón. Y el haberlo conseguido de forma tan clamorosa es lo que le hace pasar a la historia como el padre del toreo moderno. Vamos a ver esto. Si a Belmonte se le considera unánimemente así, si Belmonte es sin duda
el más revolucionario de los escasos diestros que han logrado dinamitar el edificio del toreo de su tiempo para levantar en su lugar otro completamente nuevo, se debe a que con sus formas protagoniza el salto más brusco y radical experimentado por el arte de la lidia en cualquier época. Se debe a que es él quien consigue dar al rumbo del toreo el genial y decisivo golpe de timón que lo encamine definitivamente hacia los derroteros de las bellas artes. Su cataclísmica irrupción en la fiesta pulveriza el ya comentado principio decimonónico de «o te quitas tú o te quita el toro», para colocar en su lugar el antagónico de «ni me quito yo ni el toro me quita», principio que desde entonces ha sido considerado como el pistoletazo de salida del nuevo toreo. Aunque, eso sí es cierto, fueran muchas las veces que los toros habrían de quitarle a Juan los pies del suelo hasta que consiguiera coger ese sitio desde el que imponer el dictado de su toreo sin parangón. Su ruptura con todo lo anterior es de tal calado que a los toreros de su tiempo y a los de épocas pretéritas no les cabe en la montera los modos del genial trianero. Ante las noticias que le llegan de Sevilla, Guerrita, torero altivo hasta el engreimiento y persona presuntuosa y arrogante, truena desde el trono pontificio de su club en la cordobesa calle Gondomar: «El que quiera verlo, que se dé prisa. Así no se puede torear». La frase merece su análisis, aunque el Guerra tuviese bien ganada fama de bocazas y se pasase la vida además practicando el deporte del vaticinio para incrementar con asiduidad las listas de meteduras de pata, a raíz de otras sentencias parecidas, como por ejemplo la que había echado ya del toreo a Machaquito cuando este aún no era nada, o la que negaría en el futuro las excelencias de Manolete. Para el segundo califa, Belmonte era carne de toro, otro loco dispuesto a atropellar la razón que más pronto que tarde habría de sucumbir a su temeridad con las carnes destrozadas sobre el camastro de alguna enfermería. Pero aunque fuera Guerrita quien pronunció la frase que auguraba la rápida desaparición del trianero, a excepción hecha de aquel banderillero de Antonio Montes llamado Calderón, que tuvo el olfato para descubrir la semilla de lo fenomenal en quien tan solo era un arrapiezo anárquico y furtivo, la debieron de pensar todos los toreros del momento. Y era lógico que la pensaran. ¿Por qué? Pues porque el modo de practicar y concebir el toreo de Belmonte suponía un atentado contra toda la preceptiva taurina vigente desde los albores de la lidia. La tauromaquia belmontina se basaba en la negación de los principios que habían llevado a Paquiro, a Lagartijo, a Frascuelo, al propio Guerra y a tantas otras figuras del toreo a la cúspide de la fama. Medido con el metro de Guerrita y su época, Belmonte no solo no podía triunfar en su empeño, sino que estaba fatalmente destinado a perecer víctima de su propia inconsciencia. No ocurrió así, pero el Guerra siguió empecinado en negar la evidencia, como muestra otra sentencia suya, no por poco conocida, menos desacertada, pronunciada a raíz de la tragedia de Talavera: «Joselito ha muerto, se acabó el toreo». Pero el toreo guerrista, el toreo decimonónico, hacía ya más de un lustro que había firmado su acta de defunción. A Belmonte, amamantado su toreo con luna y noche, le muerde un misterio en el sustrato más oscuro del alma. Como hay quien busca en el mármol la escultura que esconde en su seno, esa que con fe de visionario ya ha visto el artista levantarse en su mente, Juan busca en los toros la exteriorización del incendio interior que lo consume. No quiere dominarlos, ni hacer alardes de valor. Quiere sentir, quiere crear, quiere escribir sus inéditos versos en el aire de las embestidas, echar a volar sobre el ruedo de la tarde sus poemas más íntimos y bellos. Quiere y consigue convertir el toreo en una gimnasia espiritual. Hay una anécdota que ilustra bien a las claras esta forma de concebir el toreo. Situémonos. Feria de abril de 1914. Sevilla aguarda con pasión desbordada el primer encontronazo entre Joselito y Belmonte en la maestranza. En los carteles feriales, ambos se anuncian juntos cuatro tardes para matar las corridas de Campos Varela, Santa Coloma, Miura y Gregorio Campos por este orden. Pocas fechas antes de comenzar la feria, un veragua coge a Belmonte en Murcia y lo lastima seriamente en un pie, además de dejarle un fuerte varetazo en el pecho. A consecuencia de esto, Juan se pierde las dos primeras corridas de Sevilla. El gallismo pregona a los cuatro vientos que Belmonte se ha inventado la cojera para no vérselas en Sevilla ni con los Miura ni con Joselito.
Juan, que está reponiéndose en Madrid, se entera de la difamación y, en contra de la opinión de los médicos que lo atienden y de sus amigos más íntimos, y pese al dolor intensísimo que sufre en el pie lesionado en cuanto lo apoya en el suelo, llama a la empresa de Sevilla y le dice que esa misma noche coge el expreso con destino a la ciudad del Betis para torear al día siguiente la corrida de Miura. Cuando llega a la plaza, su estado físico es lamentable y casi no puede materialmente dar un paso. A pesar de esto y de que ninguno de sus dos Miuras se prestan al lucimiento, obtiene un éxito de clamor que borra a Joselito y hasta se permite el alarde, nunca realizado antes por torero alguno con un Miura, de cogerle el pitón por la mazorca al segundo toro de su lote para asombro y berrinche del propio ganadero. Belmonte, y este es el aspecto que quiero destacar de esta anécdota, demuestra ese día, ante los pavos con arroba y pitones de don Eduardo Miura, que el toreo es, por encima de todo, un ejercicio del espíritu. Que las facultades físicas, la técnica, los conocimientos, con ser absolutamente necesarios, quedan radicalmente subordinados a la voluntad creadora y a la determinación valerosa del artista. Es por esto que Belmonte sí fue torero. Concebir... ¿Te das cuenta, no? Al nombrar toreros ha caído. Eso ya es una anécdota, ¿eh? Bueno. Continuemos. Concebir el toreo como una gimnasia espiritual es la principal aportación belmontina a la tauromaquia, la que verdaderamente sitúa la actividad lidiadora en las cotas del arte estético, el toreo concebido como ejercicio del espíritu, como una exteriorización sentimental que necesita del toro y de la lidia para manifestarse. De esta concepción íntima y sensual surgirán las pautas que convertirán definitivamente el toreo en arte, arrebatando de paso la supremacía que hasta entonces había venido ostentando la suerte de matar, la suerte suprema, al desviar la atención de los públicos hacia el toreo en sí mismo. En manos de Belmonte, la muleta ya no es un adjetivo, es el sujeto principal, y el capote añade a su cualidad de herramienta de brega el conmovedor milagro de la poesía. Así lo entienden y proclaman los intelectuales que, comandados por Valle Inclán, Julio Romero de Torres, Pérez de Ayala y Sebastián Miranda, le organizan el homenaje de junio de 1913 en el restaurante Ideal Retiro de Madrid, cuando Juan no ha pasado todavía de gustar sus primeras mieles novilleriles. Lo manifiestan los intelectuales sin ambaje en la convocatoria del acto, que ellos rubrican y que dice así: ya que Juan Belmonte se encuentra entre nosotros, hemos juzgado necesario obsequiarle con una comida fraternal en los jardines del Retiro. Fraternal porque las artes todas son hermanas mellizas, de tal manera que capotes, garapullos, muletas y estoques, cuando los sustentan manos como las de Juan Belmonte y dan forma sensible y depurada a un corazón heroico como el suyo, no son instrumento de más baja jerarquía estética que plumas, pinceles y buriles. Antes los aventajan porque el género de belleza que crean es sublime por momentáneo. Y si bien el artista de cualquier condición que sea se supone que otorga por entero su vida en la propia obra, solo el torero hace plena abdicación y holocausto de ella. Impresiona que un novillero incipiente aún consiguiera despertar en lo más notable de la intelectualidad de su tiempo tamaña admiración y respeto por su arte. Tal hecho subraya la relevancia que desde su comienzo tuvo la revolución belmontina para el desarrollo evolutivo del toreo. Y tan crucial y trascendente se me antoja que no temo equipararla a lo que supone la bipedización en el tránsito del mono al hombre. Este episodio importantísimo de la evolución, que culmina con el Homo erectus como primera especie vertical del reino animal, encuentra reflejo en la historia del arte de la lidia cuando Belmonte hace bueno su principio de ni me quito yo ni me quita el toro. ¿Por qué? Porque dicha actitud hará que en adelante la libertad que otorga a brazos y mente la quietud de piernas encauza al toreo por una senda totalmente distinta a la anterior. Igual le ocurriría a nuestros ancestros homínidos a consecuencia de la disponibilidad de manos y brazos
fruto de este poderse sostener y caminar sobre los miembros inferiores. Ahí, en este hecho singular, comienza la civilización, un camino ascendente por el que los instintos mudarán en emociones, los gruñidos en lenguaje y los actos en ideas, para que paulatinamente el universo mundo vaya siendo penetrado por nuestra herramienta más humana, el pensamiento. Un camino tremendo que habrá de culminar culturización adelante en la obra espiritual de un Picasso, un Beethoven o un Miguel de Cervantes, valgan por caso, y en el toreo, en el bello poema de un Antonio Ordóñez, un Curro Romero o un Morante de la Puebla, por citar tres de sus frutos con más profundo contenido estético. Abundando en tal paralelismo, diremos que Juan Belmonte es quien yergue el toreo. La lidia sobre las piernas de la etapa anterior obliga a torear con estas flexionadas y, como consecuencia, con el cuerpo encorvado. La quietud de zapatillas que el tirianero impone convierte las piernas en columnas de corvas encajadas que prestan soporte a una cintura con mayor libertad de movimiento para que sobre ellas se hice el torso altivo, gallardo, resuelto, como nunca antes. La quietud engrandece la figura torera y le confiere una mayor prestancia al tiempo que eleva los planos vitales del toreo, encaminándolo de forma decidida hacia un futuro de incomparable belleza. Desde el fusilazo genial de su fuego interior, Belmonte impone el toreo de brazos, olvidado de las piernas. Si las piernas hicieran falta para torear, el toreo en vez de un arte sería un deporte y yo sería un fracasado, diría en su día Juan. Encuadrándose entre los diestros, para los que torear, en contra de lo que hoy muchos estiman anticuado, es llevarle la contraria al toro, obligarle a lo que él no quiere. Esto es, si es huido, a que doble, si es tardo, a que embista, si se resiste a pasar, a que pase, si se cuela, a que cometa derecho, si derrota alto, a que humille, si se revuelve pronto, a que vaya lejos, si acomete recto hacia el torero porque éste se cruzó con él, a que quiebre la derechura de su viaje, y si embiste fuerte y rápido, a que pase suave y lento. He aquí, en esta última frase belmontina, la declaración de principio de otra de sus aportaciones esenciales, el temple. Para Juan, templar supone la manifestación más relevante de ese llevarle la contraria al toro que su toreo postula. ¿Por qué? Pues porque es ejecutar con lentitud, aunque el astado embista con rapidez. Templando, conseguirá Belmonte llevar a los bureles embebidos en los engaños como nunca antes torero alguno hubiera soñado. Templando, alargará el viaje de los toros ensanchando el espacio del toreo. Templando, revelará a los ganaderos las cualidades bovinas a perseguir para lograr el toro del futuro, ese que pese a todos sus defectos ha hecho posible que el toreo de arte consiguiera alcanzar los niveles de estética que hoy exhibe. Este último aspecto requiere que interrumpamos por un momentito nuestro discurso sobre el temple para tratar de un asunto no menos importante, la incidencia que la revolución belmontina tiene en la evolución de la bravura. La bravura que venían buscando los ganaderos hasta la llegada de Belmonte es aquella que, luciendo con sangrienta espectacularidad en los caballos, permitiera al toro llegar a la muleta con la suficiente pujanza para que, por un lado, el torero mostrase su dominio y, por otro, pudiera ejecutar la suerte de matar recibiendo o al volapié. Eso es todo. Nos situamos así en la época de lo que podríamos llamar el toro del primer tercio o el toro de la suerte de varas. Es evidente que con tal modelo, pocos son los toros que en los primeros tiempos de Belmonte se avienen con el nuevo toreo, porque nadie los ha criado para esto. La selección cultural del toro del primer tercio no contempla su comportamiento en los engaños, de ahí que los bureles de esta primera época acometan más que embistan. Ningún ganadero ha tratado de alargar el viaje de sus embestidas, porque eso hasta entonces no servía para nada, no se llevaban los toros. Se ven los pases y, lógicamente, que el toro tenga más recorrido o menos era una cosa completamente anecdótica. Tampoco se encargan de suavizar sus arrancadas. Pero claro, la llegada de Juan añade complejidad al toreo y plantea exigencias nuevas, nuevos problemas, que los ganaderos no tienen más remedio que solucionar. Más de uno repara en que cuando Juan consigue meterse en el terreno del toro y atemperar su áspera acometida, trocándola en pastueño en vestir,
es cuando de veras resplandece el milagro revolucionario de un toreo que ha conseguido, como ya he dicho antes, sacudirse su condición subalterna de la suerte suprema para brillar con luz propia. A partir de tal consideración, comenzarán los ganaderos a buscar un toro más complejo. Esto es, un animal que no solo responda a las exigencias del primer tercio, sino a las que demanda el toreo recién nacido. Deben, por tanto, atemperar la brusquedad del toro y buscar un mayor punto de nobleza y unas hechuras que faciliten su capacidad de alargar el viaje siguiendo los engaños. Deben, en definitiva, buscar un toro nuevo apto para el nuevo toreo. Y por ello, el comportamiento de las reses en la muleta comienza tímidamente a tenerse en cuenta en el campero examen de la tienta. El concepto de bravura sufre así una apreciable modificación, pues a su capacidad de contribuir a la emoción del peligro deberá ahora unir la de propiciar el deleite estético. Es decir, la bravura no puede ser ya exclusivamente enemiga del torero, sino que para que el arte florezca también ha de ser su colaboradora. El cambio, si lo pensamos bien, más que notable, es drástico. Mientras que en los siglos anteriores es el toro del primer tercio quien condiciona el toreo, aunque condicionado a su vez por la suerte de vara, a partir de Belmonte será el toreo el que condicione al toro, añadiéndole una problemática nueva que la selección cultural de los ganaderos deberá superar, la de cumplir con la exigencia estética. Esta es otra de las innovaciones fundamentales que Belmonte trae al toreo. Pero volvamos al temple. ¿Qué es el temple? ¿De qué oscura caverna irrumpe su milagro? ¿De qué necesidad? ¿De qué candela? El temple, misterio nebuloso y admirable donde palpita un dolor ancestral, un dolor del que brotan la filosofía y el veneno del sentimiento artístico. Lo cierto es que de pronto, del más recóndito hondón de dicho sentimiento, surge, estalla, con toda su suavidad conmovedora, una especie de abrazo intuitivo que modula la guerra entre la bestia y el hombre que se viste de luces. Es como un ponerse de acuerdo ambos en la batalla, un acompasar las formas de la lucha que mitiga su áspera violencia y la transforma en juego. Con el temple se pone en sintonía el ciego instinto de la animalidad y la voluntad creadora del hombre capaz de extraer belleza de su propio sufrimiento. Por todas estas cosas, el tránsito de la épica a la lírica taurómaca nunca hubiera podido gestarse sin el temple. En el temple, el tiempo lo marca un reloj sin sobresaltos que hace de la embestida una armonía y del acompañamiento del engaño un compañero en calmas. Tan enorme es su fuerza que, renovándose siempre y siempre nuevo, continúa provocando el vehemente estallido de júbilos y asombros entre la muchedumbre como si fuera la primera vez, como si reflejara inmarcesible el eco de aquella tarde agosteña y sevillana del ya lejano 1912, con un Belmonte todavía novillero que habría de dar a luz, a la luz serena del crepúsculo y ante un novillo berrendo en negro, capirote y mogón del izquierdo del duque de Tovar, la taumaturgia gestada en la noche lunaria de Tablada. En aquella novillada, organizada por los vecinos trianeros de la parroquia de la O, y ante Guitarrito, el astado que cerraba plaza, Belmonte rasgó los velos del misterio nada más abrirse de capote para que los asombrados espectadores asistieran al nacimiento del temple con mayúscula. Y con él, a la transustanciación de una herramienta, el capote de brega, en objeto de arte. Ese día, en las cinco monumentales Verónicas de recibo, Belmonte demostró que una capa no solo puede ser adecuado instrumento de estratagema, brega y eficacia para quitarle pies al toro y comenzar a ganarle la lid, sino una bicolor honda, rítmica y sosegada que, además de hurtarse a los derrotes, acompaña y dirige, guía y conduce, encamina y orienta la embestida de una manera entonces impensable, alargando el embroque para trocar lo que hasta ahí había sido simplemente un instante en una prolongada secuencia cadenciosa a paladear por el goce torero. Así, en este dilatar el espacio del toreo conduciendo al toro detrás de los engaños una mayor distancia y mayor tiempo, el temple da lugar a algo completamente nuevo. Permite al torero recrearse en su creación, sentirse toreando, cosa que a su vez le faculta a captar el toreo de una forma completamente inédita,
percibiendo cómo hunde sus raíces en los sustratos más profundos de la emotividad. El torero, privado siempre de verse torear, eso no lo pierdan nunca de vista ustedes, los toreros cuando toreamos no nos vemos, como nos ven los demás, logra así que el toreo le sea presente como llama anímica que le aviva emociones, mientras siente y experimenta el armónico discurrir del toro en torno suyo, tras la estela de una capa, una muleta, siempre próxima y siempre inalcanzable. Con tal portento, el torero logra además hacer olvidar a quienes le están viendo el rústico impacto de la valentía para situarlos en otra dimensión de sensibilidad más elevada, la que a través del deleite estético les hace intuir la expresividad de un sentimiento. El roce con un ardor torero que se olvida del cuerpo y de la técnica para torear con el alma desnuda. Por todas estas cosas, el prodigio del temple belmontino no puede concebirse como un apartado más, aunque importante, del toreo desarrollado por Juan. El temple es algo consustancialmente disuelto en él, algo que impregna la llama de su alma. Y por lo tanto, no puede ser, algo externo que venga impuesto por las condiciones del toro, sino por el sentimiento y la inspiración del genial trianero. El temple lentitud belmontino arranca de un sentimiento íntimo que concibe el toreo como antítesis de la lucha, de la brusquedad, de la violencia y de la rapidez. El suyo es un toreo de sentimiento, concebido como ejercicio espiritual que precisa para contentarse la suavidad y la lentitud del ritmo, la perezosa cadencia con que la naturaleza forja la belleza. Según la concepción belmontina, en el toreo hay algo más que la técnica del parar, templar y mandar. Existe un aura íntima que ha de poner el artista, un sentimiento fogoso, vibrante, apasionado, casi lindero a lo sexual y erótico, que es lo que más se transmite a los públicos. Abrazado por su juego, Belmonte, más que con su capote o su muleta, citó muchísimas ocasiones con la fe ciega en el concepto de su arte para torear despacio y limpio a toros fuertes y rápidos. No fue su temple, en contra de lo que tantas veces se sigue sosteniendo, un acompasar las telas a la velocidad del toro, sino obligar a éste a corregir la velocidad de sus embestidas para ponerse al ritmo del torero y no al revés. Si hubiese ocurrido esto último, decía Juan, no habría sido Belmonte el que hubiese templado, sino el toro. Como pone de relieve esta anterior apreciación, la concepción belmontina del toreo, ese llevarle la contraria a las reses, no trata de realizarla Juan mediante la adaptación lidiadora a las condiciones del toro, sino desde la imposición de los modos y formas del torero. El sentimiento primará aquí sobre la técnica, aunque lógicamente esta se revela imprescindible para poder desarrollar el toreo sentido que el trianero lleva impreso en el alma. En otro orden de cosas, a su llegada, Belmonte cambia también el sitio del toreo. Transformando el codilleo de defecto en virtud, se pasa a los toros más cerca que nadie hasta entonces, invade terrenos del toro que ninguna zapatilla había osado hollar y se los apropia para siempre. Y así, profundizando en su concepto, continuará durante toda su vida descubriendo secretos e intentando imposibles. Este afán de investigación, de querer seguir adentrándose en el más allá del toreo, es el que me hace considerar a Belmonte como un torero vertical. Por supuesto, no por la verticalidad de sus formas toreras, que no las tenía, sino por lo simbólico de su vertical aspiración. Mientras que la mayoría de los diestros permanecen sin salirse del plano horizontal del toreo de su tiempo, Juan, como después Manolete y el cordobés y Paco Ojeda y ahora José Tomás, emancipado de cuanto acontece a su misma altura, es capaz de elevar la vista por encima del horizonte, de mirar a lo alto, guiado por el afán de superar el toreo existente, transformándolo en algo radicalmente nuevo. He aquí la gran diferencia entre Joselito y Belmonte, los dos protagonistas capitales de la llamada Edad de Oro del Toreo. Porque mientras Joselito supone la culminación y mejora de todo el toreo anterior, en cuyo espejo se miraba, en el espejo de Belmonte no hay nadie. Y no hay nadie porque como toreaba Belmonte, no había toreado nunca torero alguno.
Belmonte dinamita toda la relación con el pasado, marcando un hito que establece con absoluta rotundidad un antes y un después en el proceso irreversible de la tauromaquia. Ya anteriormente, el Espartero y Antonio Montes habían protagonizado algunos conatos que apuntaban a similar ruptura, pero ninguno de ellos llegó a lograr que cuajaran. Entre otras cosas porque el toro perdigón de Miura y el matajaca de Tepeyagualco, con la muerte en sus astas, se encargaron de archivarlos como intentos fallidos. A diferencia de estos, el sentir belmontino consiguió culminar su aventura y hacerse sol candente de los ruedos de España. Gracias a Belmonte, el toreo ha traspasado la metálica coraza de la técnica, ha penetrado en el corazón del sentimiento y ha amanecido arte, añadiendo desde sus cimientos revolucionarios a la emoción del riesgo la del deleite estético. A través del templado verso belmontino, el idioma de la belleza cuenta con un nuevo lenguaje. El que acompasa las coordenadas espaciotemporales de una muleta o un capote de brega, cuando la tela, movida por las manos sensibles de un hombre de alamares, se recrea, tornando en brisa un vendaval de furia. El Templo de las Bellas Artes abre así sus puertas a la tauromaquia. No cabe vuelta atrás. A partir de Belmonte, el arte de la lidia perseguirá una finalidad estética y la belleza ocupará, impenitente, un lugar destacado en el palco que a las musas reservan desde la irrupción del genial trianero la totalidad de las plazas de toros. Hoy, a un siglo de su alternativa, bien que podemos dar fe de ello. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Qué bonito, cortito. Sí, bueno, está bien. Las faenas son cortas. Ay, no está muy bien entendido. Además, yo se lo he dicho, ¿eh? Bueno, pero ahora sí hay coloquio, lo que sea, yo puedo. Por eso digo que ahora el presidente que decide. Bueno, ¿quién va a hablar? ¿El amigo? ¿Tres minutos? Sí. ¿Me conceden 3 minutos? Sí, sí. ¿A mí me lo pregunta? Sí. Claro. Sí. ¿Usted es el dueño? Sí. ¿Quién es que manda a ustedes? Yo no mando nada. No, me identifico contigo y, en fin, te voy a hacer un resumen respecto a tu sentir taurino y lo que otros han sentido. Muy bien. Dale el micrófono. No, 3 minutos, ¿eh? Lo bueno es ir breve, 2 veces lo bueno. Un momentito que saqué la chuleta, ¿no? Bueno, para mí, ante todo, es un placer estar otra vez rodeado de aficionados cabales, como es esta peña. Decía Peña Egoñi en el siglo XVIII fue un muy reconocido, un periodista con mucho sentido del humor y era de San Sebastián como yo, pero se nace y donde se pase. Y él paseó mucho en Madrid. Y entonces decía, eso era, él murió en 1860 y tanto. Y decía, los aficionados cabales a los toros pertenecemos a una rara especie animal de extraño comportamiento, atroces e intratables. Yo que tenía sentido el humor, sí o no, ¿eh? Bueno, entonces, respecto yo de todo lo que he podido leer sobre uno de mis toreros, porque me lo he imaginado y me han ayudado otras personas a imaginármelo, que fue Juan Belmonte. Yo, el más, ha sido Donaldo Bosa. Donaldo Bosa era un poeta sudamericano. Quiero recordar que era peruano. Coetáneo de Juan Belmonte. Y entonces escribió lo siguiente. Juan Belmonte García. No, clásico no fue.
como una losa cayó sobre el toreo de la alegría y la estocada. Aquella, su teoría del temple. No, Belmonte es otra cosa. Anticipó el aroma de la rosa, de confusión, estructura, armonía. Las alas le cortó a la fantasía e hizo de la verdad su única diosa. Solo en el ruedo, débil, casi inerte, tocado de romántica locura, ni un solo lance sin cargar la suerte y aquella su gran media Verónica. La imagen perdura del río de la muerte pasando sin cesar por su cintura. Y rematando la cuestión, como intelectuales tan motivados y con la emoción del toreo, lo dijo el gran Federico García Lorca. A los toros no se va a divertirse, a los toros se va a gozar sufriendo. Hoy tenemos un ejemplo que es José Tomás. Y termino con esto, esas que llaman locuras o lo que fuese. Por ejemplo, hay un romántico italiano, Gabriel D'Annunzio, era un loco romántico, y decía él, uno de sus pensamientos, y lo demostró, el riesgo es el eje de la vida sublime. Y yo creo que Juan Belmonte lo sentía igual. Sí, gracias. Gracias, señores. De nada. ¿Hay alguno que quiere preguntar algo? ¿A qué? Yo le voy a hacer dos preguntitas a Santi, que van a ser muy facilitas para él. Ah, muchas gracias. Pero me voy a mover en el terreno de la hipótesis. Y un poquito casi haciendo una enmienda a la totalidad. Y es lo siguiente. Me baso en un punto para lo que te voy a decir después. La mejor época de Juan Belmonte fue su primera etapa. Después ya no fue Juan Belmonte este revolucionario que tú has contado y cantado maravillosamente. Fue la época en la que compitió con Joselito. Y yo quiero preguntar, yo he pensado muchas veces y lo he comentado con gente y con toreros también. Si Joselito no hubiera muerto, ¿habría sido o no habría sido también otro revolucionario? Ciertamente, Belmonte no tenía la escuela y el ambiente familiar que le rodeó a Joselito. Joselito partió de una base académica grandísima, pero no podía haber evolucionado. Tenemos hoy día, por ejemplo, ejemplos como el Juli, por ejemplo, el Juli, que y todavía le queda mucha vida profesional por delante, pero en un lapso relativamente corto hemos visto que este hombre evoluciona. Los toreros pueden evolucionar, sobre todo si tienen capacidad y tienen genio, y Joselito lo tenía. Si Joselito hubiera vivido y hubiera toreado hasta los 35, 40, 45 años, ¿no habría evolucionado lo suficiente para también acompañar a Belmonte en su revolución? ¿No habría sido también padre del toreo moderno y no solamente el culmen del toreo anterior? Esa es la primera, para que me conteste la primera pregunta. Y la segunda es un poquito casi de tema histórico, referido a la biografía que le escribió Chávez Nogales, que se la escribió allá por el año 34. 35. Más o menos. Luego, en el año 36, Chávez Nogales tuvo que marchar de España. Y Juan Belmonte ya no volvió a tener nunca ningún contacto más con Chávez Nogales porque no volvió a España. Murió por el año 42 o por ahí, en Londres. Pero después de que murió Chávez Nogales, se le han escuchado unas declaraciones a Juan Belmonte diciendo que estaba un tanto, lo digo yo, enfadado con Chávez Nogales porque no estaba de acuerdo con muchas cosas que había puesto en su libro, que no eran verdad y además no le gustaba que lo hubiera puesto. Entonces, lo que te quiero decir, si tú tienes algún conocimiento, alguna cosa para decir, ¿qué tipo de cosas eran esas que Chávez Nogales había puesto y que a Belmonte no le gustaba? Bueno, empiezo la primera, ¿no? Indudablemente, moviéndonos en el terreno de la hipótesis, cualquier respuesta es válida, ¿no? Porque estamos siempre en los supuestos, en las conjeturas, y conjeturas se pueden hacer las que uno crea oportunas.
Pero yo no voy a salirme por la tangente, yo voy a pensar lo que yo pienso, ¿eh? Lo cual no quiere decir que sea lo que fuera a pasar. Yo pienso que el único revolucionario de aquel momento, ¿eh?, era Belmonte, y el único que podía hacerlo era Belmonte. O sea, ¿por qué? Porque Belmonte es el que verdaderamente cambia el toreo. Ahora, todos hemos sabido que Joselito, a lo largo de sus 257 tardes que torea con Belmonte, ¿eh?, a lo largo de su vida, también, lógicamente, como se va imponiendo el toreo de Belmonte, va adquiriendo esos conocimientos, por lo menos esa manera de interpretar el toreo, que él empieza a verla. Y con las fotos de Joselito, sobre todo con el capote, de su primera época y de una época ya cercana a Talavera, hay una diferencia grande en la hora de concebir la suerte. Está claro que el toreo de Belmonte tiene tanto peso que al final es el padre del toreo moderno. Es decir, no es que no se cumpliera lo que decía el Guerra de que así no se puede torear, es que así no se puede torear ya de otra manera. Ahora, Joselito revolucionario, yo no lo veo así, no lo creo. No lo creo. Que hubiera evolucionado él, indudablemente, ya evolucionó en vida. ¿Hasta dónde hubiera llegado esa evolución? Pues eso sí que nadie lo puede saber, porque llegó la muerte, lo cortó con 25 años. De todas maneras, también, por sus datos biográficos, por las exigencias que el señor Felipe de Pablo Romero le hizo para que se casara con su hija, que era abandonar los toros y irse a vivir a un país extranjero hasta que él dijera lo contrario, y cosas por el estilo, si eso se cumplía, pues yo creo que Joselito tenía poco que hacer en el toreo. Ahora, un hombre que había llevado el toreo tan dentro de sí, que nació, digamos, antes de salirle los dientes, ya sabía lo que era un capote y una muleta, y los toros para él era toda su vida, también, y eso es especular, yo creo que si hubiera en un momento dado casado con Guadalupe de Pablo Romero y demás, yo creo que un día antes, un día después, hubiera vuelto a los toros y hubiera seguido toreando. Pero vamos, eso es la primera pregunta. Yo no creo, o sea, concretamente no pienso que Joselito también hubiera llegado a ser ese otro fenómeno. En cuanto a la segunda, que era con respecto a lo del libro de Chávez Nogales. Yo actualmente estoy escribiendo un libro de Belmonte que tengo que acabarlo en junio. Lógicamente, el libro de Chávez Nogales es de una lectura deliciosa, ¿eh?, y es un libro muy bien escrito, pero es un libro que tiene, como suele pasar con todas las historias cuando se novelan y se ponen tan bonitas, tiene muchas, muchas inexactitudes. Hay hechos que están cambiados de años, cosas que dicen que pasan, que no pasan cuando dicen que pasan. Por ejemplo, hay una frase que en una página, cuando muere Joselito, que dice que Belmonte a los pocos días torea en Madrid y se harta de llorar, etcétera, etcétera. Eso no fue así. Belmonte, cuando reaparece, reaparece en Badajoz, no en Madrid. La reaparición no es en Madrid. Esas son tonterías, si tú quieres. Pero bueno, hay otras cosas de mayor relevancia que también te indican cuando ya te empiezas a meter. Yo de ratón de hemeroteca, y empiezas a mirar cosas por otro lado, te das cuenta de que hay muchas cosas que no responden a la realidad, pero que son verdaderamente, dicen, no es verdad, pero es bonito. Ahora, si eso era lo que Belmonte sentía para estar un poco molesto con lo del libro, pues yo la verdad que no tengo conocimiento para saber qué era lo que realmente le pudo molestar de eso. No sé si le he contestado a sus preguntas. Yo creo estupendamente. Bueno, pues otro. A mí me han contado Suárez Duanes, mi padre y eso, cuando está ya retirado en los Corales, en Sevilla, hablando de los terrenos del toro y del torero, y dijo Juan Belmonte, dijo lo siguiente: no hay torero, o sea, no hay terreno, eso es que es el terreno del toro y del torero, eso que es. El cuyo cuando toreaba no había registrador de la propiedad. Y eso. Ahora lo que hay ahí, como ha dicho este señor, con todos los respetos, hay el juli, que eso es ladrillo. Sí. Bueno, una cosita que voy a decir yo también. Bueno, hay una cosa que yo no la he querido, la saqué de la conferencia, y no sé si ya que estamos aquí, para terminar o lo que sea, que no la quise, al final la quité para no alargarla demasiado, para no abusar de vuestra paciencia,
Pero se me queda ahí un poco porque en la última parte yo he dicho que ese afán de Belmonte de siempre seguir buscando más allá del toreo es lo que para mí lo convierte en un torero vertical, sin, por supuesto, sin que eso tuviera nada que ver con su forma. Y iba a narrar una anécdota, ya no del Belmonte este de la época de la Edad de Oro, sino de sus últimos tiempos. Belmonte, por si ustedes no lo saben, está toreando hasta el año 21. En el año 24 tiene una reaparición fugaz como rejoneador y en el año 25 reaparece de nuevo otra vez con el toreo a pie de manos de Eduardo Pagé, que le hace la primera exclusiva y una exclusiva extraordinaria, porque en aquella época, año 25, cobra 25.000 pesetas por tarde. Entonces se retira en el 27 y reaparece en el 34, cuando reaparece Sánchez Mejía, y bueno, pues torea hasta el 35. La última corrida de Belmonte, vestido de luces, en la Feria de San Miguel de Sevilla en septiembre del 35. Bueno, pues esta anécdota que yo voy a decir ahora corresponde al año 34. Resulta que torea en Palma de Mallorca una corrida de toro Belmonte y le pega una cornada un toro tuerto. Y cuando vienen en el barco, esto viene a colación de que digo que Belmonte siempre estuvo buscando cosas, intentando imposibles y buscándole sacarle los secretos a los toros hasta el final de su vida. Bueno, pues de su vida taurina. Pues resulta que cuando venían en el barco para Barcelona, después de Mallorca, venía Belmonte herido y uno de sus banderilleros, un banderillero sevillano que se apodaba el Nili, le recriminó más o menos diciendo que parecía mentira que un hombre con aquella, hombre, con la capacidad que tenía Belmonte y con, se hubiera dejado pegar una cornada toreando por naturales a un toro tuerto del ojo derecho. Para que todos ustedes sepan de qué va la cosa, normalmente en el toreo hay que torearlo siempre con el ojo que no ve por el lado del torero. Es decir, un toro, por ejemplo, que sea tuerto del izquierdo, pues lo torea uno bien por naturales, porque lo que ve es con el ojo de fuera y no te ve a ti. Pero te viene mal torearlo por la derecha, porque entonces al revés, el toro de fuera, el ojo de fuera no ve y el de dentro sí te ve. Entonces Belmonte, con un toro que estaba tuerto del derecho, lo cogió toreando por naturales. Y eso lo interpretó el banderillero como un síntoma de torpeza, una torpeza inadmisible en un maestro como él. Y Belmonte, que se dio cuenta de la historia, pues rápidamente le dijo: es que si yo hubiera toreado al toro nada más que por la derecha, sería igual que los demás. Entonces, cuando el toro cogió a Belmonte, Belmonte había logrado pegarle unos pocos de naturales buenos. Y lo hacía poniéndole la muleta en el ojo de dentro y tratando de que pasara sin cogerlo. Lógicamente eso suponía un riesgo que él consiguió sortear dos o tres veces, pero le costó la cornada. Pero aquella cornada no era fruto de una torpeza, sino era fruto de esa investigación de Belmonte, de ese tratar de hacer lo que no hacía nadie, porque no era como los demás, y trataba de buscar esas cosas donde otro hubiera tirado la toalla o se hubiera conformado por torear por el lado que tenía que torear, él lo intentaba por lo otro, como buscando hacer lo que no hacía nadie. Y eso es lo que yo he querido decir cuando he pronunciado que Belmonte tenía un sentido vertical en su aspiración, salirse de los moldes que había entonces, en cualquier momento, incluso en los que ya él había impuesto. Estoy hablando del año 34, cuando ya le quedaba prácticamente un año de vida taurina, y seguía intentando hacer cosas que los demás no hacían o buscándole soluciones a problemas que en otro ni siquiera se lo hubiera planteado. Eso lo tenía metido en la conferencia, pero lo saqué para no alargarla. Pero bueno, pienso que así quedan las cosas un poquito más claras. Bueno, ¿qué hacemos, maestro? Que tal, no soy muy mala, ¿no? Invítame una copa, lo que tiene que hacer. Bueno, señores, lo dicho, muchísimas gracias. Os espero mañana viernes. Y les recuerdo la conferencia, no quiero ser pesado, pero hay que, porque como aquí el presentador de no va a decir que no lo ha dicho, ¿no? Lo estoy viendo de aquí. Bueno, pues mañana recordando mi etapa en Andaluza, en la década de 55 a 70, a cargo de Pepo Zuna, matador de toros de Albacete. Presenta don Francisco Arbadillo García de Velasco.
farmacéutico y aficionado taurino. Y Modera, porque antes no lo dije, había un error, bueno, diremos un error, había un espontáneo. Modera Luis Rivas. Os digo para que, si no es verdad entera, que no lo hemos puesto en el cartel y tampoco lo hemos dicho, me va a matar. Pues lo dicho, muchas gracias y vamos a tomar unas copitas de manzanilla. El que quiera solea, pues solea, y el que quiera armadillo, Aurora o Aurora. Aquella. Bueno, es igual, ustedes me entendéis. Muchas gracias y hasta mañana. Y ahora vamos a hacer entrega. Un momentito. Vamos a hacer entrega de la insignia de la Peña, como recuerdo, el 33 aniversario de la conferencia, que lo va a entregar el delegado de fiesta. Y si quiere hablar algo, te cedo la palabra. No llega. Bueno, es que es muy largo. Venga. Bueno, buenas noches. Bueno, después de la conferencia de que ha hecho Santi, quiero recordar que, bueno, hace 4 o 5 años estuve aquí cuando me llegó la invitación de la Peña. Realmente hace más o menos unos 4 o 5 años que no vengo por aquí, pero bueno, viendo de quién se trataba, dije, bueno, voy a ir a la inauguración de la 33 conferencia taurina que se va a realizar aquí en la Peña. Y precisamente y recordar a Santi que la última vez que estuve aquí, pues bueno, me quedé un poquito pasmado con la experiencia y toda la elocuencia que tiene sobre la vida de los toros. Yo solamente quiero agradecerte, de verdad, enhorabuena por la lección que nos ha dado sobre la vida de Belmonte, y agradecerle a todos vosotros en vuestra asistencia y que acudáis, como ha dicho antes el presidente, a las diferentes conferencias que hay aquí y homenaje que hay el próximo sábado. Yo solamente quiero desde aquí deciros que queda inaugurada la 33 conferencia taurina que se va a realizar aquí en la Peña Cultural José Luis Parada, y que lo paséis muy bien estos días. Nada más. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Santi. Gracias. Y ahora, ¿cómo le va de...? ¿Han llamado? Leonardo. Está de más bien, Leonardo. Está aquí,